Señores, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias de verdad por el favor de su sintonía a través de la digital más importante de la República, que es Cachicha en toda su red virtual. En este momento tenemos nosotros una mujer espectacular. Talento debería ser su apellido. Sí. Yelitza Lora con nosotros. ¡Adiós! Mis amores, gracias. Qué bellos colores. Es que yo no puedo decir otra cosa. Mi gente de Cachicha sabe que desde sus inicios yo siempre he respaldado eh, su concepto, pero wow, qué lindos colores. Sobre todo sobre todo porque pink, el color rosado, es, es mío, el color es que mía. su sangre es rosada. Dios mío, que todo el mundo lo sepa, que lo dude aún. Gracias chicos por... Por permitirme, pues, compartir informaciones importantes con ustedes y aquí disfrutando del show internacional. ¿Cómo que los hombres de tu vida, ¿qué wow, es eso? Eh? Sí, los pude, los pude resumir, pude hacer ese consomé, ese extracto, <laughs> sí, de lo más importante y relevante. Pero sí, hay una, hay una gran conexión en, en la forma o algún vínculo. En la forma en que las mujeres nos relacionamos con nuestras parejas, con los caballeros en nuestro entorno de trabajo, cómo somos tratadas por los demás, qué parte de aquel hogar, centro o donde aprendemos el amor primario, que es el amor de la familia. Entonces, en mi vida, eh, a través de un sinnúmero de experiencias con caballeros machos masculinos, sí, pero en asma redundancia, todo, pero fueron algunos cuantos, me hicieron entender que lo que me pasaba a mí, Quizás no era a mí al compartir mis experiencias, el tener amigas, el conversar, el ver cuál es el perfil, me di cuenta que lo que me pasaba a mí le pasaba al 90% de toda la mujer independiente, autosuficiente, que trabaje para cumplir con sus compromisos. Correcto, sí. Entonces, no fuimos quizás concebidos con, con ese concepto inicial. El hombre a veces se siente un poco perdido con el tema de su responsabilidad como proveedor, como que yo soy, y a veces las cosas están un poquito desequilibradas. Y como mujer, en una relación te trae problemas hasta tú tener un vehículo con un año más avanzado que el de tu pareja. O sea, son problemas reales. Así es. Que cuando tú tomas la decisión de concluir una relación de matrimonio porque no funciona y hay hijos, el tú volver a dar ese paso de casarte de nuevo, rehacer tu vida en el caso de ser un amor joven o no tan joven, y saber cómo y en base a qué tú eliges un padrastro, porque ya no es solamente la mujer, ya hay una criatura que tiene un padre, esté presente o no esté presente. Pero hablar de ese amor primario, porque ¿cuál es el primer amor de cualquier mujer? ¿Su papá? Es su padre, o sea, ese es el primer hombre en la vida de cualquier mujer, esté presente o no esté presente, porque incluso un padre ausente perfila prácticamente en un 60-70% la forma emocional de esa niña con, conectar en el caso con, de la mujer, con el eso. sexo masculino. Igual con los caballeros, Con sí. su relación y su vínculo materno okay. no es 100% sano, surgen un sinnúmero de situaciones con, de cara ya a la conducta, aspectos que se combinan. Con la psicología, con los temas sociales que estamos viviendo. Y es la forma en que ya humildemente queremos entretener. Entonces, Entonces adelante. Con bueno. esta, con esta introducción que acabas de dar, nos haces entender, lógicamente, que cuando leemos los hombres de mi vida, mm -hmm. no estamos hablando de relaciones. Oh, per se, oh, no, porque no. yo fui una de, que, de las que leyó al principio, antes de todo, claro, antes del media y claro. yo dije, wow, con qué vendrá Yelipsa. Sí, no. O sea, está, está, está un poco eh, eh, Diría yo, eh, um, eh, eh, ¿cómo te explico? Eh, un poco de morbo, un poco de doble sentido, lógicamente, sí, para atraer ese público y dar este mensaje tan importante que es lo que estás haciendo ahora con nosotros y precisamente habla de las vivencias que tiene una Así mujer es. con el choque masculino que tiene desde que desde que empieza a dar sus primeros pasos. ¿Qué te motiva? Mi vida, realmente el monólogo está inspirado en todas mis historias reales, o sea, es la vida de Yelitsa Lora, que se retrata desde el primer hombre en mi vida, mi padre, Braulio sí. Javier Lora Montalvo, te amo papi, hasta el niño que yo debo entregarle como un hombre sano y estable a la sociedad, que es mi hijo Alan. O se está inspirado en todos esos personajes, mi primer matrimonio, temas tan increíblemente a un tabú como la pérdida de la virginidad, o sea, uh. cosas que yo digo en serio todavía eso es un tabú. O sea, ¿tú hablas ahí de, de, de sí, parte claro. de tu virginidad no, o claro, cuando la perdiste? Eso, claro, como sucedió. Oh, claro. my God. O sea, que tú eres ahora Yelitza, la coach de los más. Yo no, yo no, yo no. María Nicotina, que es el personaje. Oh, se sí, llama María Nicotina. María, Nicotina. María Nicotina. Ella tiene una relación <laughs> intensa con el cigarrillo. Ella Coño, una mujer coño ¿qué con... personaje también bien buscado? Eh. ¿Quién fue que te lo buscó? Oh, bueno, mira. Eh, cuando les digo que traigo mis historias y los pongo sobre este libreto, llevarlo al nivel de dramaturgia que requiere y que necesita, ya llevo un trabajo teatral y profesional. Pero de nivel. tú no te estás sacrificando, mami. Entonces, humildemente, <laughs> cuento con el privilegio de... De que hice en Rabelo trabajar y desmenuzar a cada historia que le contaba, le pusiera nombre, le quitara el cabello rubio, le quitara la forma. Usted ve esa fotografía y sea uno sexy por temporadas. Realmente no es la yeliza convencional, nunca. Nunca he sentido ningún tipo de atracción en breve es como que me más éxito. Yo soy más tímida de lo que ustedes se imaginan. Mm -hmm. Entonces, el director pues se combina también el desarrollo de este proceso y crean a María Nicotina. Crean a María Nicotina, crean la identidad paterna, hay una intervención también de lo que sería la representación de mi madre, esas madres solteras que nos representan a muchas, mi madre Viene también de una constelación matriarcal al un 300%, con hogares prácticamente quebrantados de una manera u otra, y eso también fue lo que me hizo poner la atención. O sea, mi vida en sentido general, la vida de las mujeres que me anteceden, que representan mi historia, y las de mi generación, porque educar y relacionarse ya en una vida de matrimonio para nosotras no tiene nada que ver como lo hicieron nuestras abuelas y nuestras madres. Yelisa dando seguimiento a tu carrera en la comunicación bello, que mamá. ha sido de larga data, ¿no? 20 eh, añitos. 20 añitos. Uh -huh. eh, le ha sacado Yelisa Laura eh, en lo económico fruto, ¿no? a, a tu sí, talentosa pero carrera. Él, sí, sí, se le ha sacado, pero también el eh, mismo como que me lo ha quitado pues cuando la... yo paso balance. No, pero, pero, ¿Y en qué? Cuando yo paso balance es como yo le digo a la gente, mm. mira, yo nunca he trabajado, eh, ya sea por falta de educación financiera, a temprana edad, como lo quieran llamar, nunca Correcto. he trabajado con un objetivo financiero en mi vida, nunca okay. ha sido una meta. Para mí el dinero es una herramienta, uh -huh. es un instrumento para uno lograr cosas. Y eh, ya les he explicado, no hay que pensar dos veces para entender de qué tipo de familia vengo, vengo yeah. de un hogar humilde, yeah. de donde desde los 11 años he tenido que trabajar para colaborar en mi hogar, con mis hermanos, así sí. es, entonces ya con ese ejemplo en mi casa, mi mamá trabajando, yo recuerdo que yo trabajaba en Perdón en la Hora, sí. a las, el programa en ese momento concluía a las 12 de la noche, pero yo tenía que estar al otro día, eh, como asistente administrativa en de este, uh -huh. en, okay. eh, hace algunos años. Yeah. Eh, entonces, el, el yo trabajar para cumplir con mis compromisos económicos, para que a mi hijo no le falte eh, lo necesario, lo básico, disfrutar de las ventajas que te regala el entretenimiento, es un medio con mucha ilusión mezclada, muy aspiracional, donde lo material sí es un precedente. Y es como te digo, yo he visto millones de pesos, pero wow qué costosa es esta pero no carrera. Lo vi, no lo he visto junto. ¿no? Y el que se me va tan bien, ¿entiendes? Ah, claro, como que se va y se <laughs> queda ahí mismo, y se queda ahí mismo, y por más que tú haces por aquí, entonces te quiero organizar. Y viene la DGI y te da un lío y dice, <laughs> está ganando mucho ya Y Angelisa, está, está como, ¿quién? Otra cosa, empresa. ¿Y qué es lo que hace esa niña? Y ella no le de que presenta. ¿Qué? Empresa. Un millón. ¿Y qué es lo que hace esa muchacha facturando ahí? Mira... Sí. DGI, deje Cine, o sea, eh, para los como yo, como yo defino a mi grupo y a mi clase social, que no sabemos qué somos, <laughs> yo no sé, clase, no sé, no somos clase C, no somos D, pero no somos A, pero entonces la B como que no existe prácticamente, no, la clase no, media no. está... Vamos en, ahí en la ruta. En peligro de extinción. Tú tuviste la suerte, ¿no? Porque vi ahí una... Che, Urgando. No, Urgando a las chicas comunicadoras Ay, que aparecen no, Tú de entremetido, no, buscando no, vaina que no debe. Oye, gringo, no, no, la estoy con Angelisa Lora Una de las comunicadoras no, la comunicadoras que se sepa Ay, Con no, talento más de la República Dominicana Con una voz inigualable Ay, En es? cuenta con eso Que no se trata de cualquier vaina, ¿no? Ay, no me la hagan eso No es de que me mola, ¿no? No, 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 espérate eh, una mujer que merece respeto por su data, ¿no?, en la comunicación. También. Además, no ha sonado como muchas que han sonado. ha sonado, mamá? ¿No la sona? verdad que uno lo que Exacto. imagina, todo lo que es feliz, Ahora, uno suena. Sí, imagínate. una de las mujeres mejor manejadas a sí. nivel personal Bien. y sin ser hipócrita ni Exacto. andar fingiendo siendo ella, Exacto. es esa que está ahí. Ese es el tema. Hay que pagar un precio muy alto para usted eh, convivir eh, en esta carrera con también un respeto sí. a lo que es tu autenticidad, a tu identidad como ser humano. Entonces, sí. el entretenimiento, si tú te si tú te llevas, y realmente es tu propósito y tu fin, para mí sigo especificando, ha sido trabajo con lo que yo he llevado dignamente el pan a casa, y cuando realmente tu propósito es la notoriedad y el aplauso, pues tú vas a hacer todo lo que esa industria te exija y te pida para tú seguir siendo pues ese instrumento que la industria moldea. Esto se pone de moda, entonces te pone, y así, esa para bien o para mal. No es mi forma natural de ser. Okay. Entonces, eso yo no lo he sacrificado para el entretenimiento y es bastante costoso. ¿Tu transición? Es bastante costoso tener una sola moral en República Dominicana. Bueno, ¿Tu es caro. Con respecto a lo que tú eres presentadora y todo el mundo te conoce como comunicadora. Sí. De comunicadora actriz, ¿cuál es esa transición? Wow, si supieras que nunca eh, fui a buscar la oportunidad, debo hacer mención de dos nombres, así como le agradezco a Ángel Puello haberme puesto un micrófono por primera vez hace 20 años en mis manos. Le agradezco a Luis José Germán que por primera vez, estando en Perdón de la Obra, a propósito de mencionar el programa, okay. ya como un productor y con una historia de vida prácticamente claro, claro. de la familia Germán en el arte, pues me da la primera oportunidad en teatro, en Bellas Artes, en la obra... ¡Rompiste! ¿Qué hacemos con El Muerto? Era un personaje que tenía pocas líneas, estaba en prácticamente toda la obra, pero era acting, o sea... Su respiración, su forma de caminar, tenía que comunicar cosas y fue la primera vez que hice teatro. Imagínate tú, Joni Estrella, Irving Alberti, <laughs> Sabrina Gómez, el, gru el grupito no, el, el grupazo. El grupazo. El grupazo. Sí, Humildemente. Porque, porque hay otro grupito, Wibirichibiri, que anda ahí, ese no, el grupazo. Vamos a respetar, no sí, vamos a respetar, Ten no. cuenta que conste que no he dicho nada, solo menciono los nombres de mis amigos. Hablando del Liga. anillo, al anillo films, oye una cosa. Vamos a respetar a Soto no, Rodríguez, cuidado. es que me da la primera oportunidad en cine para Feo de día lindo de noche ah, sí. y me dice Jelly, yo estaba coordinando la musicalización urbana de la primera película dominicana que iba a utilizar a los muchachos y estaba coordinando que decía ah, bueno Jelly que tú eres la que sabe y entre Irving y Alfonso y yo mira tienen que poner Melimel tienen que poner mira tú, al, tú sabes dime te va del tequete que Mira, esos son los tequete que realmente Escalito Wey crece y dicen en eso yo estaba en la película y fui contratada para esa colaboración Villano Sans. o sea, un número de artistas Monkey Black aún vivía y no había, el personaje no estaba. La de la, la bruja, el personaje... Eso es lo que se llama colarse. Entonces, él me preguntó, no, colarse no. Es que para yo decirle que no a algo que es trabajo, claro, tú entiendes, claro. si yo no lo sé, yo lo aprendo en el camino y soy muy respetuosa con la veteranía y la trayectoria de los que me anteceden, de los que tuvieron el camino. Entonces, también eso los compañeros y las compañeras lo respiran y también la, la vieja guardia. Ellos saben que yo me quito el sombrero por donde quiera que pase uno que que me haya ayudado a avanzar y, y del quien yo haya aprendido. Entonces, en esa película, en esa obra de teatro, quedé extraordinariamente bien de... O sea, pero no fue que un crítico ni que las redes... No, 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 no. Los verdaderos conocedores de la industria me dicen, mira, pero tú puedes. Y yo, sí. Y aparte partir de ahí llegó una, llegó otra y luego llegó otra. Y el tema de la popularidad sigue siendo lo que más influye a la hora de tu ser seleccionado para ciertas cosas. Uh -huh. Y yo entendí en ese tiempo... ¿Cómo fue que logré popularidad? Yo no hice nada simplemente alguien se detuvo a agarrar toda la loquera, que yo no sabía que eran loqueras, porque yo no sabía que era una persona popular, ni que nadie me estaba llevando la vida. Y agarró y dijo, ¡uh esta muchacha, fuye, Elisa Popular, 200 mil en Twitter! Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Entonces, ese tema también hay que equilibrarlo. Yo entiendo que hay que hacer noticias, soy muy respetuosa con la forma divertida y jocosa que se hace. Lo, lo he respetado siempre. Todo el que hace espectáculo, entretenimiento, con cualquier connotación, sabe que siempre le he respetado. Cuando como ser humano y persona se me respeta. Si me falta el respeto como persona, usted puede ser ahora mismo, no al penco, no Danilo ni lo medina. Y yo le voy a decir su terrecosa en su cara. Yelixa, dentro de las diferentes plataformas que han dado como noticia esta nueva obra. Que vas a personalizar, eh, habla que va a haber eh, la inclusión del de, tema de la violencia de género. Así ¿Cómo es. lo vas a hacer? ¿Es porque eh, tuviste una vivencia o simplemente te sientes comprometida con este tema para la sociedad? Es parte de lo que he querido tener como punta de lanza con el proyecto. Cuando le explicaba a mi querido director Ramón Santana que, que, que quería transmitir como actriz, y a dónde lo quería llevar, por eso les mencioné al principio que quiero llegar a comunidades, a lugares, a personas que quizás no pueden llegar a un teatro nacional, que quizás no pueden llegar a bellas artes, y la violencia manifestada desde su origen, Correcto. desde su origen, estoy totalmente en contra en señalar el resultado, en señalar la explosión, en refutar de al que falló y al que se equivocó. Vamos a buscar la raíz, el origen. Entonces sí, he tenido eh, lamentablemente experiencias de violencia intrafamiliar, en en diferentes aspectos y etapas de mi vida desde la niñez estoy muy cercana estuve muy cercana a ello y ya cuando eres madre que necesitas romper con ese ciclo y dice no uh -huh. espérate esto no puede llegar hasta aquí empiezas a analizar algunas cosas que eres tú misma que has permitido o sea mientras los hombres digamos eh, siguen diciendo que las mujeres son iguales que los hombres es que eso no es así ninguno de los dos grupos tiene razón ninguno de los dos grupos tiene razón entonces esa violencia no necesariamente se presenta en un golpe hay una violencia sistemática, emocional, vinculada. Y silenciosa. Pero mm. silente, que te mata como un cáncer, que, 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 que mutila, que inmoviliza, que paraliza a la mujer ante la sociedad. Mujeres espectacularmente bellas, eh, con una posición económica envidiable. Uh -huh. Y ahora mismo yo te aseguro que quieren eh, reguindarse -re -re y, y ahorcarse por lo que están viviendo. Y lo hemos visto, siempre lo vemos, todos los años. Yo no he visto que las, las cifras se reduzcan, las campañas uh -huh. absurdas con una mujer con un uh -huh. golpe ahí, como que, y yo, pero ¿quién tiene que ver eso? Ni no iba a pasar por ese canal. O sea, no se está atacando el problema de raíz. Entonces, Hace años que también dejé de luchar contra esas cosas. Denunciarlo es también muy fácil ahora con las redes. Uh -huh. Quedarse o sea, soltero también. También, así es, así es. Yo duré cinco años. Y rompiste con este ciclo. Apelando a las solterías. Sí. ¿Está, Estás enamorada ahora. Yes. Yelisa, estos ojos, por más verdes y azules que sean, yo los conozco. ¿De qué que tan brilloso? ¿Cómo tú sabes? Ah, bien, ah, ay, Dios mío. ¿Tú ¿Tú vamos vamos a terminando mira, mira, la mía. obra, por mira, favor. Las no co no se Las cosas que hemos compartido y las veces que hemos ay, compartido, sí, de acuerdo a tu semblante y tu, tu, tu nivel de estrionismo, yo sé que lo que hay. Tú sabes uh -huh. todo, no es verdad. Yo soy muy transparente. Y más con el que me conoces un tiempecito ya. Así, o sea, yo no viento Sí, estoy viviendo la etapa familiar y de pareja. Más importante de mis 34 años de vida Te deja ser Uy, es el primero. Sí, sí. Ah, pues ya, uy ya ganó uy. Mira, Ya ganó pues, pues, ya Lisa? Lisa, Espérate, okay. pues yo tengo ah, otra sí. pregunta Dale, Espérese. Ah, pero que ustedes se quedan Espérese. así Como en pausa No, si te no, la dejan No, estás está re de ahí Si ¿Sí te la dejan es, Si se la dejan a Chicha si ella hay que dejarla hacer. Vamos, pila, pila Hay que dejarla hacer. Yo le pregunté a ella anteriormente Sobre su transición actoral Pero no le pregunté nada Sobre su formación actoral Ella sí me dijo y mencionó los nombres de unos toletes, Exacto. actores que nos gastamos en la República Dominicana. ¿Tú te consideras una buena actriz? Yo he sido considerada por los que deben definir eso, que sí. soy buena actriz. Sí, los críticos. Mejor que Joni. No jamás en no. la vida. Tú estás loca, muchacha. Pero tú te estás volviendo Cuidado, loca. Cuidado, honey. Tú te estás volviendo. <risa> una <risa> planta la más completa de República ¿Tú Dominicana, la mi amor. Máxima, ¿Tú sabes máxima. La real. No, ¿Tú sabes? No, la máxima soy yo, pero ella me entiende. <laughs> <laughs> Mira. Humilde como ella sola, humilde ella. Con relación a esa misma pregunta que va de la mano y no quiero desaprovechar la oportunidad. Sí. Eh, esta obra lleva eh, un compromiso actoral muy fuerte. Es. Así es. Independientemente de que sea de tu vida, que Así podría eh, eh, ponerse, entre comillas, que sería fácil al contrario lleva un peso actoral eh, la dirección también juega un papel muy importante cómo ha sido Para los mí ensayos la dirección ha sido todo sin tiempo? mi director yo no hubiese podido lograr qué nada. tiempo tienes ya preparándote cuándo salimos ya a los, a los escenarios cuéntanos lo más hermoso de esto es que es la <laughs> primera vez que viene a Santiago pero gracias a Dios pude presentar una primera etapa en el 2017 en la ciudad de Nueva York nos presentamos okay. en Mama Juana Café en Arca Room y en Cocina Taller Ayer, en el 2017 y en el 2019 volvimos a tener la oportunidad de presentarlo en dos escenarios en Chao Teatro, el teatro de mi querido amigo Rael Dolópez, que, que también cuenta con obras dirigidas por Ramón Santana. Y um, eso fue en mayo 2019 y en uh, septiembre la presentamos en en maps de Acrópolis. Entonces, el, lo novedoso es el escenario, como les comentaba, el 50% de, de, del feedback es lo que nos hace como conectar con la comunidad, el mensaje sigue siendo el mismo y los ensayos es volver a leerlo, volver a recordarlo, porque una vez que ya un director como trabaja, cada director tiene su fórmula, claro. pero la manera en que Ramón trabaja es como para trabajar una sola vez. Ya Bien. luego, ya las próximas presentaciones siempre son calentamiento y recuerden que es un unipersonal, es un poquito más fácil tú como que coordinar tus cosas, okay. yo voy caminando, escuchando <coughs> la música, tirando líneas, o sea, uh -huh. es mucho más eh, eh, esa parte. Antes de que tú vuelvas y haga la invitación formal, lugar y todo lo que hay, nosotros nos callamos todos y el cronista tiene una pregunta importantísima. Sí, no, no. cuando el cronista va a hablar hay que tener. Aguaita. No, no. Tenga cuenta. Yelisa en lo estético. En lo estético no se ha tocado. Todavía se habla en lo en lo que es el teatro, el cine, la comunicación. Pero Yelisa Lora, la gordita que ella, la de 200 libras. acuerdas, Me acuerdo, sí. Sufre Yelisa Lora. Tenga cuenta, voy a hablar de la salud de ella, porque hay muchas mujeres que se han hecho cambios en su vida, en su cuerpo, y yo le voy a preguntar a ella ahora si tuvo algún trauma en su vida, en la metamorfosis Ay, ves, que tuvo, niño, en ves. el cambio para verse así flaquita, bonita. Así, delgadita, en salud y contenta. Adelante, Jelly. Lo lindo es que ya él ha madurado y lo ha superado con mamola never, mi amor. Nunca mm. lo vas a desempoderar. Mm. Bueno, te cuento que ya hace 10 años que me practiqué sí. mi última cirugía. ¿Cuánta la... van? ¿Cuánta van? La cirugía bariátrica anterior a la bariátrica, yo me había hecho dos lipoesculturas okay. y a los 18 años me hice, me puse, me coloqué implantes. Okay. Entonces, el tema del buen comer, mira, yo que quería cenar con una sopita, le decía a Brian, tengo que comer una sopita porque. Y me hablaron entonces de una pizza. La, 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 ¿Y la, ya comiste? Eh, me encanta comer, sí, comí bien. Pero ah, porque no. aquí me trajeron una de marisco y no la he destapado Ay, todavía. Dios mío. Atrévete, ¿Tú estás atrévete, bajándote. entiende. Usted está dando de destapa ahí. Y, Mentira y, 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 y verdad, No la he destapado, de marisco. La mejor Ay, digo, de aquí. Mira, yo me la voy a comer. ¿En serio? No ¿Es ahí mismo? Me, no la voy a comer ahora porque imagínate. No, no, por la, pero, e, por la ética. Pero no trauma. Gracias al Señor sí, vengo bueno. de, de esa parte. Sí, debo reconocer que mi madre, mis hermanos, siempre tuvimos los temas físicos como los menos importantes. Yeah. Eh, a veces eh, nos enfocamos tanto en ese tema superficial. Yo tomé la decisión de, de adoptar otra figura, otro look. Porque descubrí que era mi producto, no porque tenía ninguna inconformidad con, con mi talla. Miren, hoy en día, como las modelos plus size y toda esa tendencia sí. está en boga, eh, sí, pero hace 10 años, Exacto. tú me entiendes. Entonces, yo me enfocaba en mis perfiles y yo decía, bueno, pero yo no estoy en el Miss República, yo lo que estoy es comunicando. Y mira, mira Tania Bice, mira Yana Tavares, claro, yo puedo coger esa línea. Y empecé a restarle importancia a eso, hasta que llegué a un punto que dije. Mejor no. Pero si yo me pongo flaca, amor, ¿y quién puede con mm. la jelly? Y vamos ay, a estas niñas. Ay, vamos ay, a, focar a esta niña un poco y así nace la Barbie Dominicana. Qué bueno. Bien, qué bueno. mañana y pasado mañana en Santiago, lugar, algún número de teléfono porque todavía hay cupo para el viernes, ¿verdad? Así es, tenemos ver. Sold Out mañana jueves 13, Sold Out en Beer para Creer, antiguo caldos. Esto es el León Pepines, pueden encontrarlo en Instagram. Beer, como se escribe cerveza, mm -hmm. sí, Beer Ajá. para creer RD en los pepines en Se el antiguo fácil, caldos Dígase, usted saben de él. una esquina antes Ajá. de donde están los mejores equipes y la génica y Oye. la cerveza y el coro de los tigres los domingos ya Qué rico. Más fácil ya, él. ya ya él va a saber dónde es yo no tengo más nada que aportar en ese sentido de la dirección pero las boletas del viernes aún están disponibles en todo tickets y en plaza lama nuestro querido productor gonzalo está en comunicación constante usted quiere que yo comparta su teléfono de manera pública señor gonzalo no que pasa que lo tiene loquito no. eh. lo tiene loquito yo le lo veo el diente perdón solo pregunto contaba para que usted vea que lo que quiero es que mira, usted lo contacten. Mira, mira qué cosas de la vida, Yelitza que tiene una obra va a hablar de los hombres de su Así vida es. y entonces aquí tenemos después que tú salgas del set tenemos el marido de todas. Oh. Tú habías visto esa vaina, claro. No, pero chévere. lo tuyo es una obra, lo el, de él es real. Lo de él es real, el marido. No, no, de no, todo, pero ¿sí lo, de él, lo de ella es real también. Claro, eh, eh, lo que, lo que pasa es reales. que tiene otra inclinación. Exacto. Claro. Exacto. Ay, Dios, qué las series de Netflix. Vamos a tener que ir a llevar esos, esos aportes para Netflix para poder ponernos ver. Veo también. que aquí hay muchas historias, eh. Mm. Y uno pensando mm. de que, que todo es live. No. Pero no. Yo no sé cómo yo lo he logrado, pero aquí hay un behind the scenes, mi amor, con toda esta cámara en vivo. Es cuando se haga una película aquí de Marilyn Monroe, tú serás la número uno. ¡Guau! Wow, no, ya sí. eligieron a ah, nuestra querida ¿A Luz García? García. Sí, pero sí. tú estás dentro de la posibilidad. De... Me etiquetaron que yo dije ¿Y ¿Cuántas vengan". versiones no hay? Ajá, hay claro. muchísimas, además, muchísimas. Además, sabemos, ¿verdad? Tranquila, sí, que se humildemente, género. no, y no le tenemos miedo, tú sabes. Ah, Luz siempre ah, me ha distinguido bueno, también, yo la quiero mucho. Una pregunta, gusto. Yelisa. ¿Cuál de, 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 de tu? La soy? última, mola, Sí, la por... última ya. Ay, qué linda. ¿Sí? Luz o tú, ¿cuál más se acerca? a la vida, además. O sea, en, en lo personal. A la vida. Sí, a la vida. A la vida real. A la vida real, o sea. Pero ella, mi amor, ella es la Marilyn. La por, vida. Por, por mucho, le llamo. Todo, todo ¿Sí? mi amor. Todo. Está loco. ¿Y de dónde yo tengo? Ay, Muchas gracias, muchos éxitos. Atento a coro. Si te va a comer la sopa, te la llevas. si no me la dejas. Me la voy a comer, I'm sorry, baby. I'm sorry. ¿Te pusiste, Ay, I'm sorry. Free, ¿Te, te pusiste de freco. Te pusiste de freco, amo, sí. mano, te amo, hermano. Te amo. Todo para rico. Jenny. Bye, eh, a doctor corazón, ¿cuándo te dejan venir? Ya luego de esta etapa, enfocada en los hombres de mi vida, <laughs> después del domingo que tengo algunos compromisos con amigos, me dicen, date tranquila, espérate, dale tranquila, tú eres asesoras tú sabes, uno ahora un poquito behind the scenes backstage. Sí, se cobra más y se coge menos fuego. Mira, Yelisa, como, mira, mira cómo te titularon ahí tu obra, Los hombres de Yelitza Lora así es, mm. Los hombres de Yelitza Lora encarnados en, en las historias de María Nicotino. Muy bien. Ha estado con nosotros Yelitza Lora y después de la pausa Edwin Liriano, Pichichi, Edwin Copas, como usted le quiera llamar, está con nosotros, El marido de todas en el show mm. internacional. ¡Internacional! Gracias.